Oh, good evening. Ah, sí, vamos a abrir con el favor. Okay, probando, probando. ¿Me escucha? No. Hola, hola, hola. Dice. Yes, sí. Okay, thank you. Okay, good evening and welcome. Okay, welcome to your first class of English. Okay, we're going to start with the attendance. Okay, I'm going to check the attendance. When you listen to your name, please say present. Okay, cuando escuches su nombre, me dice presente. Alejandro José López. Ana Consuelo Reyes. Ana María Villatoro. Excelente. Elsa Cecilia Carranza. Presente. Excelente. Welcome. Gabriela Carolina Castillo. Present. Excelente. Gary Adonai Rosales. Gary Adonai. Glenda Elizabeth Antillón. Grisel Leonor León. Presente. Excelente. Henry Oswaldo Quintanilla. Henry Oswaldo. Hilda de Los Ángeles García. Idalia del Carmen Muñoz. Jacqueline Lorena Campos. Present. Excelente. José Audís Alvarado. Catharine Yanira García. Presente. Excelente. Catharine, así como se pronuncia su nombre. Caterine. Catharine, ok. Catherine Andrea Sánchez. Present. Catherine Yamilet Avilés. Tenemos tres Catherines. Catherine Yamilet. Sí, se Crisia. encuentra. No. Okay. Crisia. Catherine Yamilet se encuentra conectada, pero creo que tiene problemas. Ah. Let me see. Ah, yes, Catherine Avilés, are you there? Levante la manita si está ahí. Hola. Yes, present. Presente. Okay, casi no se le escucha, pero sí, ahí está. Ahorita le pongo. Thank you. Grisia Elizabeth Portillo. Present. Excelente. María Ana de Jesús. María Cristina Cruz.
Aquí. Okay. Marilyn Rubí Mulato. Presente. Excelente. Marvin Rudy Mulato. Presente. Excelente. Mauricio Salvador Ramírez. Minor Alexander Avelar. Presente. Excelente. Nubia Araceli Gómez. Presente. Excelente. Presente. Nubia Beatriz Rivas. Nubia Beatriz. Reina Inés Calderón. Presente. Excelente. Estefanía Alejandra Martínez. En Tatiana Michelle Pineda. Presente. Excelente. Ok, de los que se van incorporando, ¿hay alguno que no haya mencionado? ¿No? Yo. A mí. ¿Quiénes serían? Mauricio. Mauricio Ramírez. Presente. Mauricio Ramírez, permítame. A mí tampoco me mencionó, teacher. Ahorita reviso. Mauricio Salvador Ramírez, ok. Sí, presente. Y Stephanie Martínez. Sí, presente. Buenas noches, yo acabo de ingresar porque tenía problemas, no sé si ya me mencionaron. Gary Adonai, ahorita, Gary. Muchas gracias. Ok. No sé si me mencionó, pero cuando me conecté, no escuché mi nombre. Henry, yes. Ok. ¿Quién más que se me haya quedado? Ok. Muy bien, como les decía, welcome. This is our first class. Okay, because it's the first class, I'm going to use English and Spanish. Okay, pero a medida que vayamos avanzando con las clases, vamos a ir reduciendo la cantidad de español, ¿verdad? Para que usted pueda ya irse familiarizando más con el inglés. Okay, to start, I'm going to explain the rules of the class. Okay, vamos a tener unas reglas en la clase que debemos de tratar de mantener. Una de ellas es the microphones, okay? This is very important, que sus micrófonos estén apagados para evitar interferencias, ¿verdad? Y cuando usted tenga alguna pregunta, levante la manita virtual, porque de esa manera yo voy a identificar fácilmente ¿quién está preguntando, ¿verdad? Porque a veces abrimos el micrófono, pero no se identifica quién está haciendo la pregunta. Entonces, levante siempre la manita virtual y así yo identifico rápidamente la persona que está realizando la pregunta. Ok. I'm going to share my screen. Usted se preguntará, and who are you? Okay, my name is
Erika Lizeth Córdoba. Okay, I will be your teacher during this course. Okay, be welcome. I have experience teaching English as a second language. Okay, and I'm also familiarized with the blended learning and interactive platforms that we are going to use here in this course. Okay. No sé si ya todos pudieron acceder al grupo de WhatsApp. Yes. Sí, ya. Ya. Okay. Muy bien, con respecto a las tareas y evaluaciones, muy bien. ¿Sí? Yes, Raina, do you have a question? No? Yes. Yes. Muy bien, de lo más importante es de attendance, su asistencia, ¿verdad? Usted tiene que tratar de estar en todas las clases, ¿verdad? Ya que tiene que tener una asistencia a cada una de ellas. En dado caso, usted esté enfermo o tenga que trabajar o tenga algún... Yes, Henry. Do you have a question? Una pregunta, si no mal recuerdo, creo que el sábado o viernes hubo una reunión. ¿Esa también se cuenta? No, no, esa no. Desde ahora, ahora que yo estoy tomando la asistencia de cada uno de ustedes, desde ahí, ahorita damos inicio. Oh, okay, que no pude asistir por eso. Sí, desde hoy iniciamos. Muy bien, entonces, debe por ejemplo, si tiene, está enfermo, se siente mal, trate la manera siempre de conectarse a la clase. Usted me notifica, mire, teacher, me siento mal, pero me voy a conectar, ¿verdad? Siempre a la clase, y yo sé que, digamos, usted está indispuesto y no voy a estarle preguntando, pero que siempre se le pueda tomar como asistencia, ¿verdad? Igualmente, si digamos le toca trabajar o algo, trate ahí de conectarse desde el teléfono o algo para no perder la asistencia a la clase, que esa es una de las cosas que más están monitoreando, ¿verdad? Lo otro es que tiene que entrar a la clase completa. You have to enter on time. Tiene que ingresar a tiempo porque se le van contando los minutos desde que usted ingresa. Entonces, tiene que, la clase inicia a las 7, tiene que estar a las 7 o unos minutitos antes, ¿verdad? Entonces, porque todo eso al final le va sumando y si no le puede afectar su promedio final, ¿verdad? Luego, usted sabe que tiene que empezar a trabajar ya en la plataforma. No sé si ya lograron acceder todos al curso. Entonces, debemos de ir trabajando en la manera de lo posible diariamente, poder ir avanzando con los temas que se vayan viendo acá. Y si usted puede ir avanzando también, aunque digamos no se haya visto, pero usted lo realiza y si tiene alguna pregunta o alguna dificultad, pues lo podemos venir a retomar aquí en clase, ¿verdad? Si alguien tuvo alguna dificultad en algún ejercicio, pues entonces podemos hacer como una explicación general, ¿verdad? Para esos puntos específicos. Entonces, pero la idea es que usted pueda avanzar en la plataforma de manera constante, no dejándolo para el último día, ¿verdad? Por lo general, revisan plataforma día viernes, pero usted puede hacerlo durante la semana para ir avanzando con lo que corresponde con la sección que corresponde, ¿verdad? Esta semana. Y también les van a enviar su manual, ¿verdad? El manual del estudiante, en el que también van a encontrar información adicional para que usted pueda hacer más ejercicios, para que tenga material de lectura.
En la primera semana, que es en la que estamos ahorita, ¿verdad? Vamos a trabajar Section 1 en Section 2. ¿Ok? Esa es la semana en la que vamos a ir corriendo un poquito más porque tenemos que cubrir dos secciones, ¿verdad? En esta semana. Luego vamos a trabajar en la semana 2, la Section 3. Y ahí también le aparece la primera evaluación, que es un midterm, o sea, como de medio, de que vamos a mitad del curso. En la semana 3 trabajaríamos la Section 4 y en la semana 4 la Section 5 y el examen. Muy bien, y aquí está lo que les decía de mantener nuestro micrófono apagado. ¿Verdad? Siempre tiene que ingresar usted con un nombre completo, con un nombre o al menos el nombre según su DUI, ¿verdad? Porque si a veces ingresamos con, digamos, con si, el nombre de alguna empresa o algo así. Entonces, porque así es más fácil identificarlos también, ya si usted utiliza su nombre, ¿verdad? Siempre tiene que mantener la cámara encendida. Okay, because it's approved that you are there. Okay. Entonces así verificamos, ¿verdad? Que usted está en clase. Solamente como les comentaba, si tuvieran algún así percance, razón de fuerza mayor, por la que no la tengan encendida. Pero de lo contrario, su cámara tiene que estar encendida. También podemos comunicarnos aquí vía chat, ¿verdad? Cualquier pregunta, consulta, también usted me puede escribir por acá. Yes, Henry. Disculpe, en mi caso, y como creé la cuenta según a mi perfil de correo, solo me lo agarró como Henry Quintanilla. Mi segundo nombre y mi segundo apellido, no se le puso. Yes, Entonces, no ¿habría problem. problema? Pero digamos, contamos con nombre y apellido. Porque así Ah, sí. verificamos, ¿verdad? Porque imagínense en este caso que tenemos tres Catherine y solo, digamos, solo tuvieran Catherine, o sea, ¿cómo va a ser quién de las tres? Entonces, al menos un nombre y un apellido para poder corroborar, ¿ok? Y porque también así se registra en su asistencia, ¿verdad? En Zoom, que es la que se registra de forma automática. Lo de levantar la manita, ¿verdad? La manita virtual. Y vamos a mantener también el respeto mutuo. Entonces, esas serían las normas de convivencia básicas. Lo que les comentaba de lo que tienen que ir trabajando, ¿verdad? De la asistencia a las clases y el avance en la plataforma, que van a ser las dos claves principales para obtener su diploma. Con respecto a lo que usted vaya trabajando en la plataforma, tiene que verificar que sea arriba del 80. Entonces, por ejemplo, usted puede trabajar toda la sección, toda la que le corresponde, la sección 1, ¿verdad? Hoy venía con las pilas puestas y trabajó toda la sección 1, pero le salieron varias respuestas malas. Entonces, la nota al final le quedó a 60%, por decirle algo, con 6. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tiene que revisar esas respuestas que le salieron equivocadas para poder subir esa nota a 8. Tiene que llegar mínimo 8 de nota o el 80%, ¿verdad? Para que se le pueda tomar, para que no tenga problema a la hora de sacar los promedios, ¿verdad? Si usted lleva 8, 8, 8, 8, usted sabe, o de 8 para arriba, usted sabe que es seguro, ¿verdad? Que pase el curso. Entonces, eso es lo que se recomienda. Ok, and now we are going to start yeah, with the class. Okay, obviously we are going to learn today how to introduce yourself. Okay, you can introduce yourself and also you can introduce another friend or partner at work.
Bueno, antes de empezar ya, do you have questions de acuerdo a las normativas o de la forma de trabajo? No, it's clear. Yes, Catherine Aviles. Buenas noches. Hoy sí se me escucha. Yes. Una pregunta. Entonces, prácticamente el curso donde nos habilitaron la plataforma, uno lo puede estar leyendo y haciendo como los cuestionarios, según lo que le entendí, hasta tener el 80% del avance por si uno se equivoca o algo por el estilo. No es Yes. que sea un único intento y ya. No, correct. Ese usted lo trabaja. Si le salieron malas, tiene la oportunidad de volverlo a intentar, de corregir. La idea es que usted pueda llegar hasta al 8 como mínimo, ¿verdad? Entonces usted tiene la oportunidad y como le digo, puede trabajarlo cuando usted tenga tiempo, los días que usted pueda ir avanzando más, ¿verdad? Aunque los temas aún no se hayan visto. La idea es que usted, la plataforma es como la ventaja, es que usted puede desarrollarla solo, porque ahí le da todo. Entonces, digamos acá en la clase vamos a poder evacuar dudas y ya ver, digamos, de forma práctica algunos temas. Pero sí, la idea es que usted pueda volver a realizar, en dado caso necesite subir nota. Yes, Gary. Una duda, y esta sí se nos va a pasar, ¿verdad? Toda la información que salga en la diapositiva, ya por si algún momento no podemos anotar la mayoría de la información que salen en ellas. Well, do you need if you need in the case you need? Yes. Let me see. En el caso de que, por lo general, yo les mando capturas de los temas más importantes, por decirles, se los subo al grupo de WhatsApp. Pero digamos que toda la presentación a veces no se las comparto, sino, por ejemplo, si hay algún tema de gramática o algo en específico, digamos, que yo quiero que usted recuerde o practique. Yo le mando la captura al grupo y usted ahí está pendiente. Pero en el caso de que usted necesite, mire, teacher, por ejemplo, eso ahorita que de las normas y todo eso, si me lo comparte, yo se los comparto con gusto, no problem. Ok, muchas gracias. Ok. More questions? No? Ok. So the first topic, okay, is how to introduce yourself and others. Okay, vamos a aprender la meta de este día a presentar. Okay, we're going to introduce. Y tenemos some phrases que son las que se utilizan comúnmente. ¿Verdad? We have some phrases. For example, hi, first of all, you have to say hello. You have to greet. Tiene que saludar, ¿verdad? You can say hi, you can say hello. Dependiendo también de la hora, you can say good morning, good afternoon, good evening. En nuestro caso, cuando ingresemos a las clases, como no es ni la tarde ni la noche, okay, no, en inglés no podemos decir good night hasta que usted esté diciendo buenas noches, que ya se va a dormir. Así se utiliza el good night. Entonces, digamos a esta hora que todavía no nos vamos a dormir, ¿verdad? Si usted ingresa a la clase no me va a decir good night, teacher. No, porque es como que si usted ya se fuera a acostar, sino que vamos a decir good evening, okay, good evening. Esa sería la forma para saludar a esta hora, donde ya el sol ya se ocultó, pero todavía no nos vamos a acostar. Entonces sería good evening.
Okay, entonces tenemos también how do you do, okay, how do you do, hello, y también tenemos algunas otras frases, ¿verdad? No tan comunes, pero digamos si usted quiere asombrar porque está aprendiendo inglés y todo, ¿verdad? Entonces, let me introduce myself, okay, permítame presentarme, let me introduce myself, okay, I'm Erica. Okay, or allow me to introduce myself. Okay, my name is Eric. And I like to meet, or it's a pleasure to meet you. Okay, esas podrían funcionar like an answer, como una respuesta. Cuando alguien se presenta con usted, okay, it's a pleasure to meet you. O el común, ¿verdad? El más común que siempre se utiliza, nice to meet you, nice to meet you. It's a pleasure to meet you. Finally, we meet you. Okay, entonces, aquí tenemos algunas de esas frases que podemos utilizar para presentarnos. Okay, y además tenemos, por ejemplo, cómo presentar a otras personas, que es lo que les comentaba, ¿verdad? May I introduce our new member or may I introduce our new teacher, our new classmate, okay? Or this is Reina, okay? Or classmate, okay? Or do you know Mauricio? Okay, do you know Mauricio? Have you met Elsa? Okay, entonces así vamos presentando a una segunda persona que nos acompaña, ¿verdad? Let me introduce my wife. Okay, let me introduce my husband, mi esposa, mi esposo. Or let me introduce my son. Okay, cuando vamos a presentar familiares, ¿verdad? And then we have, esos serían como algunos. Y vamos a hacer ahora una práctica. We are going to do a practice. Okay, because we have to know each other also. También nos tenemos que conocer. Bueno, yo tengo que aprenderme sus nombres. So, you are going to introduce yourself. Okay, se va a presentar utilizando algunas de las frases que estaban ahí. Entonces, por ejemplo, si Elsa, por ejemplo, se presenta y ella se presenta utilizando el hi, el siguiente ya no puede utilizar la misma frase, sino que tiene que cambiar. Entonces, el siguiente va a utilizar la frase hello. Y el siguiente ya no puede usar ni hi ni hello, sino que how do you do, for example. ¿Ok? Para practicar todas las frases. Entonces, al menos 5 no se tienen que repetir. Y luego ya volvemos a cambiar, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir apellidos. And when you listen to your last name, you are going to introduce yourself. ¿Ok? It's clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Yes? Yes. Ok. Okay. Iniciamos entonces con Rosales López, I think. Perdón, ya puse nervioso. Hi, my name is Gary Rosales. Excellent, thank you, Gary. Nice to meet you. Okay, León Pérez. Hi, my name is Grisel León. Okay, pero como Gary ya usó hi, otra forma de saludar, ¿cuál sería? De las hello. Que estamos... Okay, hello, muy bien. Okay, Mulato. Vamos con Mulato Gaitán, I think. Mulato. ¿Sería Marilyn o Marvin Mulato? Guy. Ah, we have, you are brother and sister? Yes.
Okay, I start you because you are talking. Okay. Good evening, teacher and classmate. My name is Marvin Mulato. Excellent, thank you. Okay, now the lady. How do you do? My name is Marilyn Mulato. Excellent, thank you. Welcome. Okay, let's continue with Lopez. Are you there? Good evening. My name is Henry Quintanilla. But you are Quintanilla, Quintanilla Lopez. Yes, Quintanilla Lopez. Oh, okay. Thank you, Henry. Nice to meet you. Okay, let's continue with Martinez. Tengo por ahí Martinez, a lady. Good evening. My name is Stephanie Martinez, and nice to meet you. Okay. What happened with your camera, Stephanie? Do you have problems with your camera? ¿Tiene problemas con la cámara? Okay, it's better, it's better. Okay, solo que ahorita tres me han dicho good evening, no me han cambiado el saludo. Okay, hay que utilizar más. Ya ahorita good evening está agotado. Okay, vamos con Gómez. Gómez, y creo. I hope you have a good day. My name is Gabriela Gómez. Okay, thank you, Gabriela. Okay, Portillo. Portillo. How do you do? My name is Cristian Portillo. Okay, nice to meet you, Crisia. Okay, Rivas Alba. No sale completo, Rivas. Are you driving? You are driving? No, no queremos accidents. Salí tarde del trabajo ahora, perdón. Okay, no problem. Okay, vamos con Abelar, I think. Hi, I can introduce myself. My name is Minor Abelardo. Excellent. Thank you, Minor. Nice to meet you. What happened with your camera? Por el momento tengo problemas con la cámara. Okay. Okay, let's continue with Calderón. Señorita Calderón. Hello, teacher. My name is Reina. Hey, nice to meet you. A pleasure to meet you. Thank you. Disculpe, teacher. Yes. Este es solo que el compañero Mauricio, que si puede apagar su micrófono porque hay interferencia. Ahí está. Okay, thank you. Okay, let's continue with De Jesús González. I think you have trouble with them. Mariana González. Hi. Okay. Mariana González. Excellent. Thank you. Thank you, Mariana. Let's continue with who is missing. Cruz.
Cruz Fernandez, I think. The microphone, turn on your microphone. Introduce myself. My name is Christina. Okay, a pleasure to meet you, Christina. Okay, Salvador. Hello, hello, teacher. My name is Mauricio Salvador Ramírez. Excellent. Thank you, Mauricio. Okay, Carranza. ¿O ya pasó usted? Carranza Rosales. Hello. Carranza Rodríguez soy. Ah, Rodríguez, okay. Hello, my name is Elsa Carranza. Nice to meet you. Great, thank you. Okay, who is missing? ¿Quién no ha pasado? Antillón, creo yo. Is missing. Yo tampoco, Campos Chávez. Okay. Campos, so Campos. Campos. Yes. Okay, introduce yourself. How do you do? My name is Jacqueline Campos. Excellent. Great. Thank you. Let me introduce myself. I am. Yeah. Yes. Yes. Please. Okay, yes. Let me introduce myself. I am Jacqueline Campos. Okay, thank you, Jacqueline. Excellent. Muy bien. ¿Alguien más había? Okay. Villatoro de López. Ana María Villatoro. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Este es mi trabajo. Okay, okay, no problem. Okay, García. Hola, buenas noches. Yes. Vamos a introducir, bueno, vamos a presentar. Utilizando saludo y diciendo su nombre en English. Welcome, bienvenida. Okay. Hi, good night. My name is Hilda de Los Ángeles García Ávalo. Excellent, great, thank you, Hilda. And Alvarado Hernández, okay. Good evening. My name is Jose Audi Alvarado Hernandez. Nice to meet you. Excellent. Thank you. Nice to meet you too. Okay, Gómez de Castillo. Gómez de Castillo. No se le escucha. ¿Y ahora? Ahora sí. Yes. Let me introduce myself. I'm Nubia Araceli Gómez de Castillo. Excellent. Thank you, Nubia. Y Alejandro, creo que está por ahí. No, Alejandro, we can hear you. No, you have ahorita, a ver, pruebe otra vez. How do you do? Hello. Yes, ahora sí. Okay, hello, my name is Alejandro López. Ok.
Okay, nice to meet you, Alejandro. Welcome. Tiene voz de locutor. And your camera, what happened with your camera? Es que estoy en mi teléfono, pues por eso tengo un poquito de mala señal y si pongo la cámara se me pone más lento. Okay. And Sanchez. Ah, okay. Okay, enterada. Sanchez Díaz. Muy bien, do you have questions? If this is an easy way to introduce yourself, okay, and others also. Okay, do you have questions regarding to this? I think it's easy. You only need to practice. ¿Tiene alguna pregunta con respecto a pronunciación? La mayoría lo hizo muy bien. Bueno, todos lo hicieron muy bien. No questions? So can we continue? Oh, yes, Nubia. Yes, I understand. Okay, excellent. Muy bien, el siguiente tema que vamos a ver son los the subject pronouns. Okay, we have subject pronouns and we have possessive adjectives. Okay, entonces tenemos los pronombres personales, ¿verdad? Que son los primeros que tenemos. Tenemos I, you, he, she, it, we, and they. Okay, and here we have the examples. Okay, and then we have the possessive adjectives. Okay, the possessive adjective es que lo utilizamos para indicar when we have something, cuando algo nos pertenece, cuando tenemos algo que es nuestro o que es de alguien. Que okay, así como lo indica su nombre, possessive, para posesiones. Entonces, por ejemplo, para I, que sería la primera persona del singular, sería my, okay, como el que acabamos de utilizar en my name is. Okay, my name is Eric. Okay, esa sería para primera persona. Okay, this is my cell phone. Okay, this is my computer. Okay, primera persona. Then we have you. Okay, segunda persona del singular. Tú o usted, ¿verdad? You. En inglés no tenemos esa diferencia entre tú y usted, ¿verdad? You es ya sea de forma formal o informal. Sería la misma. You. Entonces sería your. Your, for example, we can, if I ask, what's your name? Okay, what's your name? Ahí estoy ya utilizando el pronombre de segunda persona. Okay, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Okay, then we have he. Tenemos his. Este lo vamos a utilizar para masculino. Okay, his. Sam is enjoying his ice drop. Or what is his name? Or entonces para tercera persona del singular masculino sería his. Then we have her, tercera persona del singular femenino. Okay, she, her. Okay. Her name is Marcela, for example. Her name is Marcela. Then we have it's para cosas. Esto se utiliza para cosas, lugares, animales. Okay, it y el posesivo que sería it's. Okay, aquí tenemos el ejemplo de una frog. Its mouth is very big.
O, por ejemplo, si vamos a hablar de una mascota, its name is Lassie, for example. Okay, si vamos a hablar de un animal, se utiliza its. Nosotros, digamos que por inercia, por así decirlo, utilizamos el his o her, pero lo correcto es its, okay? Because it's an animal. Then we have we, okay? Plural, donde yo voy incluido, sería our, okay? Our class is at 7 o'clock, for example. Our class, nuestra clase. Our class is at 7 o'clock. Our book is new, for example. Our book is new. And then we have they, sería plural, donde yo no voy a incluir. They, ellos, sería their. Okay. Their family, it's very big. Or their car is nice. Okay. Entonces, esos serían los possessive adjectives. Yes, Stephanie. Sorry, teacher. I have a question. What is the meaning? His, her, it, or they? Sería para referirnos a posesiones de las personas que tenemos acá. Por ejemplo, si yo voy a decir de él, o cuál, si yo voy a decir cuál es el nombre de él, what is his name? Entonces sería, es un específico, en inglés digamos es bien específico, se hace esa diferencia dependiendo del pronombre. Entonces, para... Sería como su. Como el su, en español lo usamos de forma general. Pero en inglés hay uno para ella, hay uno para él, hay uno para eso. Y por eso hay uno diferente para cada uno. Ajá, pero sí sería el, como el su, el posesivo. Uh-huh. It's, I don't know if it is clear. Yes, Stephanie, ¿está claro? Yes, teacher, thank you. Okay. Another question. No? Okay, so let's see some examples. Okay. Vamos a ver. Let's see some examples. Solo déjenme conectar antes de que se me acabe. Okay. Muy bien, veamos, Jacqueline, give me one example with my, deme un ejemplo, utilizando my. Jacqueline, Lorena. Yes. Un ejemplo. This. My favorite program is Caricaturas o Comics. Okay, excellent. My favorite program is cartoon. Okay, vamos a ver. Comics. Idalia, utilizando your. Your. Your
Your name is Teacher Erika. Excellent. Great, Idalia. Vamos con Nubia, utilizando his. He is my friend. Sería his el posesivo. Porque si yo digo he is my friend. Entonces sería his. His name is Fiorella. Pero como his es para masculino. Ah, okay, sería his full name. Again, please. Otra vez. He is José. No, vamos a utilizar his. Estaba bien el ejemplo que me dio de Fiorella, solo que como es femenino lo vamos a cambiar a masculino. Ajá. His name is José. Ah, muy bien. His name is José. Yes, correct. Ese sí. Gary, with hair. Okay. Hair is beautiful. Hair, for example. Okay. Or her face. Or her eyes. Her eyes. Es más creíble. Her eyes are beautiful. Okay. Her eyes are beautiful. Eyes is beautiful. Mm-hmm. Okay. Vamos a ver Henry with our. Henry. Mauricio. Se me perdió el botón, ahí está. Ah, ahí está. Sería entonces. Our. Oh. Wow, me ponchó. Ayúdenme, Mauricio. Está pensando con otro. Ándeme el que había pensado. Your shoes is beautiful, pero your shoes are beautiful. Okay, Mauricio, with sería there. Mauricio, are you thinking? Mauricio Salvador. Perdón, no había activado el micrófono. Okay. Dígame. Un ejemplo con there. There is my father. There sería el posesivo de ellos. Perdón, they. Ajá. They, permítame. Sería there. ¿Alguien que nos ayude ahí con un ejemplo? Usando there. ¿Qué hay? They is very good. There. Is very good. Their coffee, for example. Their coffee, it's very good. Okay. The teacher is very good. Excellent. Yes, our teacher. Ese tiene que ser our, Henry. Our teacher is very good. Okay, ya ganó punto extra, Henry. Excellent. Y por ahí Nubia, ¿tenía un ejemplo también? Yes. They are playing volleyball. Tendría que ser algo que sea de ellos. Their ball. Playing. No, their ball. Por ejemplo, su pelota de voleibol.
Y como para decir, ellos juegan voleibol. Ah, pero ahí no sería el posesivo, sino el pronombre. Pero ahorita estamos practicando posesivo, possessives. Ajá, entonces, sí, está bien, sí vamos a utilizar el pronombre. They are, aunque se me está adelantando con los tiempos, they are playing volleyball. Porque el primer tiempo que vamos a ver va a ser el tiempo presente y este está un poquito más avanzado. Lo vamos a ver después. Ok, entonces, it is clear, ¿está claro cuándo vamos a utilizar los possessive pronouns? ¿Y la diferencia? Yes, teacher. Okay, ¿los yes, demás? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. Excellent. So, you are good students. Muy bien, para terminar entonces, vamos a dejar solamente introducido el verb to be. Y ya lo vamos a ver de manera más amplia el día de mañana. ¿Okay? El verbo to be es un verbo que lo vamos a utilizar para hablar de estado, o sea, cómo está algo o alguien. Y también lo vamos a utilizar para referirnos que está en cierto lugar. Yes, José. Teacher, y ya pasó lista o va a tomar captura o foto. Ya pasé, pero por lo general unos 2 minutitos antes vuelvo a pasar a preguntar por los que no habían venido. Ya voy, sí, a volver que a preguntar. Tarde. Uh-huh. In two minutes. Okay. Entonces, el verbo to be lo vamos a utilizar con el pronombre, normal, ¿verdad? No con el possessive, sino con el pronombre. El pronombre es el que sustituye al nombre. O sea que puedo utilizarlo también con nombres propios, ¿verdad? Por ejemplo, Susana is my friend. O puedo utilizar el pronombre sustituyendo el nombre de Susana. She is my friend. Entonces, lo vamos a utilizar para estados. Por ejemplo, estoy feliz, estoy cansada, estoy aburrida. Lo vamos a utilizar para referirnos a que estamos en un lugar. Yo estoy en la casa, por ejemplo. O, tiene esas dos aplicaciones, ¿okay? El verbo to be. Y tenemos 3 formas del verb to be. ¿Okay? Para la primera persona, que sería am, ¿okay? I am a teacher. ¿Okay? Para la segunda persona, que sería are, you are students. ¿Okay? You are students. ¿Okay? Yo soy, ustedes son. Para la tercera persona del singular, que en este caso nos ocuparía he, she, and it, él, ella, o eso, vamos a utilizar is. Okay, por ejemplo. Un ejemplo de eso, teacher. Esa es he. He is my friend. He is my friend. Or okay. She is my girlfriend. She is my wife. It is a good day, for example. It is a good day. Entonces, y luego tenemos, okay, it's time. Vamos a quedar aquí en continuación. Mañana vamos a seguir hablando del verb to be. Okay.
Y solo déjeme ver de los que no habían venido. Let me check. Alejandro José. Ana Consuelo. Si están, say present. Glenda Elizabeth. Hilda. Yes, right. Idalia. José, José, si lo vi por ahí. José Audis. Presente. Idalia del Carmen. Presente. Ok. And María Ana de Jesús. Sí, ¿verdad? Por ahí la vi. And Nubia Beatriz. I present. Ok. Presente. Ok. Creo que estamos. Entonces, solo Glenda Elizabeth. Presente. Es que se me pierde el botón. Ah, ok. Ana Consuelo. Ana Consuelo Reyes. Alejandro José López. Alejandro creo que era el que tenía problemas de audio. Right? Ok. Muy bien, entonces nos quedamos acá. And see you tomorrow. Be on time. Okay, see you tomorrow. Bye bye. Okay, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye bye. Bye. Good night. Goodbye. Goodbye.